Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso.
reirá bien. Desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, con gozo y alegría, dos vidas se han encontrado a lo largo de nuestra existencia. ¿Veis? Juan Jaime y Gilda se conocieron y ahora quieren ellos ser esposos, él como cabeza de la casa, ella como corazón de la casa. Quieren que Dios les bendiga. Ya les decía, Dios, no por el hecho de que los bendiga, les va a librar de tantas dificultades que se pueden presentar en la vida. Hoy estamos, la mayoría, sanos, bendito sea Dios. Pero cuando vengo la enfermedad, también son esposos. Cuando vengan alegrías y gozos, son esposos. Cuando vengan días doblados, también son esposos. Hoy dejan a su soltería y aquí comienzan a ser esposos, marido y mujer. Adoptas de ella su pasado, su presente y su futuro. Y adoptas del igual, pasado, presente y futuro, todo. De modo que hasta que la muerte los separe, van a ser pareja ustedes. Cada esposo, cada esposa, sean capaces de decir: mi Dios, yo elegí en el momento más hermoso de mi vida a esta pareja. Que 20 años después algo sucedió, pero yo dije las buenas y las malas. Pero que buenas y malas, así ustedes. Bien, la suma de las dos maneras de educarlos van a hacer que ustedes vivan hermosamente. La suma, a veces las mujeres creen: voy a corregir a mi marido. ¿Y a ti quién te corrige, Chulis? Cabeza, corazón. Es una boda, un día muy feliz, pero muy feliz. Es elegir para ella, para caminar juntos. Y así, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñaron los dos. Porque los esposos así planearon, así pensaron. Tuvieron tiempo de noviazgo para verse. Y Dios fue testigo de cuando el joven le dice a ella: ¿quieres ser mi novia? Sí. Dios es testigo de que tú le dijiste: ¿quieres ser mi esposa? Sí. Y ahora nosotros somos testigos de que delante del altar se van a jurar amor eterno. Amor eterno. Defiéndelo, ámalo, cuídalo. No lo abuses, no lo acosigues, no. Pero si cuidarlo, amarlo. Y defiéndelo de las lagartonas que no quieren comer. Defiéndelo. El que importa es Dios, no la persona que la predica, ni la manera de predicarlo. Dios es el que importa. Tú pondrás un esmero, tú pondrás un óvulo, y Dios pondrá el alma de los pequeñines que nacerán en su hogar. Por eso, amarás a Dios por sobre todas las cosas, porque Él nos dio la vida. Y por eso, honrarás a tu padre y a tu madre, porque te dieron la humanidad, y Dios lo que llevas de alma. Hoy, Dios te está diciendo: Él es tu marido. Hoy, ella es tu esposa. Los hijos vendrán, y luego son. Y se van a quedar solitos los dos. Para seguir siendo esposos, esposos. Imagínense, tenemos hoy se casan, y cómo saben si van a llegar a los 50, a los 75 años de casados. Con un amor que les debe durar desde hoy hasta allá. Es decir, desde hoy hasta el infinito y más allá de felicidad. ¿Quieren? Y los casados que están aquí, en el nombre de Dios, vivan cada día hermosamente su hogar. Vivan cada día porque no tenemos comprada la vida. Están dispuestos a amarse y respetarse todos los días de su vida. Sí, están dispuestos a recibir con amor y responsabilidad paternal.
para educar a sus hijos como manda Dios y la Santa Madre Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Qué quieren? Establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, una en sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Juan Jaime, te acepto a ti, Hilda, como mi esposa. From this moment on.
Que se comuniquen demasiado, porque es una cosa importantísima entre la pareja y quizás muy felices y les digo lo mejor. Les deseo lo mejor de lo mejor. Lo único que me puedo darles de recomendación es que lo esencial no es visible para los ojos, así que adelante y sean felices. Que su unión sea para siempre, que mantengan la calma, la tolerancia y la prudencia, y es fundamental para ellos que pongan todos de su parte para que esto se lleve a cabo. Felicidades. Que sean felices, que siempre estén bien, que haya cultura con los dos para que siempre estén bien.
Dicen que no, que en la vida no se busca el amor. Dicen también que es mejor que llegues solo. Cierto es, porque yo te busqué antes y fracasé, confundida hasta me enamoré. Solo me lastimé, del amor desconfié y dudé, y hasta un juego lo pensé. Gracias por ser mi alegría, mi poesía, mi placer. No importa el ayer, tu presente.